I've marked a spot. Te entiendo, ¿vale? Pero... pero, jo... ¿Cómo que lluvia ácida? ¿Cómo? Reduce tu salud en 1 y la armadura en un 20% cada 10 segundos. ¡Ah, güey! Bien, nos registramos a la base de aeronáutica. Vale. No sé qué quiere decir eso, pero. En vale. Log. Yo ahora mismo estoy haciendo una cosa. Me dice el capitán tiene que no sé qué yo, que tiene que registrarme. No sé lo que te tienes que registrar, pero legítate. No, pero el capitán, güey, de la del equipo. Es el capitán del equipo. Me tengo que registrar yo. Ella es la capitana, güey. Pues... espérese un momentito, güey. Y los incluso. Sí, porque os voy a tener que secuestrar. A mí mientras me avise, yo me dejo. Nivel recomendado 50. Casi, sí, pero... En Ciudad Perdida siempre te pone eso. Sí. Casi, pero creo que no damos la talla. ¡Ah, buena suerte! Me encanta tu amabilidad. ¿Eh? Su amabilidad, en plan, ¡buena suerte! Y yo, joder, gracias. ¿Quién? Un pavo. Acide me ha dicho, ¡buena suerte! Y yo... Quiero ser puto trovador, tío. Quiero ser un trovador, quiero dedicarme los días. Quiero soltar el AK y convertir el AK en música. En una guitarra. ¿Eso qué grupo lo hizo? Quieres matar con el poder de la amistad, ¿no? Bueno, coño, eso hubo un grupo que ya lo hizo. Creo. Yo os mataré con el amor de la amistad. No, era justo lo contrario. Lo que quería era no... Pues esto. Ah, por cierto. Ayer probé el modo extracción del juego. ¿Y qué tal? Tú no sé si lo habrás jugado y Eloy tampoco sé si lo habrás jugado. Yo no. ¿Habéis visto el modo extraer de, yo qué sé, de Division, mismamente? Eloy seguramente. El modo extracción, de cuando entras a la zona oscura. Bien. Lo mismo. Ah, bueno. Pero fuera coña, lo mismo. O sea, tienes unas zonas donde hay enemigos NPCs que si los matas tienen un loot. Para extraer ese loot tienes que llamar a un helicóptero, esperar a que llegue el helicóptero, colgar las cosas en el helicóptero y cualquier persona, en plan jugador, es enemigo. El modo extracción de Division, literalmente. Oye. ¿Qué? No. O sea, el oye no era para vosotros. Era.
era para el juego que le había dicho que hiciese un hacha y no hizo un hacha. Los payasos son más raros. Pero yo no juzgo. Ninguno estamos para jugar aquí, la verdad. Otra cosa no, pero... Esto es una cosa que me mola. ¿Qué? Que el juego te obliga a moverte por cojones. Sí. Porque, por ejemplo, yo me he tenido que ir a una parte del mapa concreta para recoger, para talar aquí concretamente unos árboles. Porque me lo está pidiendo la AK de nivel 30. Es que es un AK fresa. Cuidado. No sé qué ha pasado, pero cuidado. Un pavo con un AK. Ah. O sea, con un AK, con una ametralladora. Ah. Creo que voy a poder tener uno. Quiero una RPK. Ya para terminar mi... Mi repertorio de Kalashnikov. ¿Qué es esto? Coño, unas setas. Pa' mí. Muere, 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 muere. Supongo que llegará un momento en el que subas tanto de nivel que los zombies te den objetos especiales y tal. O sea, lo que más me mola de que en verdad sea un juego de móvil, ¿sabes qué es? Sí. Que esta gente por cojones, pero literalmente, por cojones, han estudiado para que el juego sea viciante. Porque hay un montón de juegos de PC que es que me aburren a los 5 minutos. Porque no tiene el este de... plan, no intenta engancharte, porque sabe que hay un montón de gente que va a poder jugarlo si no lo juegas tú. Tampoco importa, ¿sabes? Le di un picazo. Creo que no se usaban los picos así. Ah, por cierto.
¿Alguno ha hecho lo de la cena? Porque ayer estuve buscando un buen rato. ¿Qué era de la cena? Hay un evento todos los días que básicamente pues, te regalan una comida y una cena. ¿Vale? Es una cosa comunitaria. Yo no encontré la cena, tío. En plan, ¿quiero cenar con ustedes? Pero voy donde supuestamente es la cena y no hay nada. Yo, si no quieren cenar conmigo, solo díganlo, güey. Duele menos, güey. No sé, yo no lo he grabado tampoco. Te pasó lo mismo, ¿verdad? Sí, no sale nada. Pero que yo me subí hasta el tejado. No. Dije, a lo mejor se ha bugueado y está en el techo. Que no, no hay nada. Ya que me ponía pues tal, ¿no? Y luego miré también lo de la fogata. La fogata está guapa. Está bien, en verdad. ¿Sabes? Y es o sea, a mí me hace gracia porque la fogata siempre es el final de mi directo. Claro, empieza a las 8:30 y termina a las 9 prácticamente. ¿Verdad? Hablando de cena. ¿Qué pasa? ¿Qué ha salido del evento? ¿Qué ha salido de qué? Noticias por tiempo limitado, ¿no? Cena. Ah, sí, eso es. Pues claro, vas al sitio y en teoría te dan una cena. Dejémoslo en teoría. ¿Cómo lo has conseguido? Pues viendo. ¿Dónde? Pues le das a la misión que te sale, le das a ir y te digo, no gana. Pero en plan, ¿la tienes en tu inventario? ¿O has comido? O... Como tal, no. No es comida, sino que tú vas y te dan algunos objetos por haber ido. Vale. Voy a intentarlo. Vale. O sea, le das a ir a comer, ¿no? Sí. Vale, ir a comer. No estoy tocando nada. No voy a tocar nada. No estoy tocando nada. No toques nada, no toques nada. Ahora dale a la F. ¡Sí! ¡Funciona! Ya está. Ah, güey. ¿Y si vuelvo a comer porque soy un puto gordo? No te deja. ¿Oye? Ahora, también te digo, cuando yo vine, esta mujer no estaba. Sí, ¿no? Ah, si compras esto puedes contribuir al campamento. Vale, claro. Esto es cosa del campamento, ¿verdad? Posiblemente. Véase que no lo podía hacer porque no tenía campamento, güey. Ale, ya se puede hacer pescado a la parrilla con salsa de miel. Ay, qué rico. Ah, puedes comprar huevos tú por aquí. A ver, suministros. No, en la tienda puedes comprar, creo. O materiales. Luego los suministros es pagas tal y ¿sí? Y das a la comunidad 500 al puesto 500 de tal. A ver, ¿cómo funciona lo de la comunidad? Explícame. Eso, lo del campamento. A ver, yo me voy a camp, ¿no? Sí. Vale. Suministro campamento. Los beneficios se otorgan en función del rendimiento de la semana. Obtengo. No sé qué he obtenido dinero. Bien.
factores que influyen en el suministro del campamento. Nivel de cámara del campamento, rol del campamento, fondo de la semana pasada, actividad anterior. Vale. Esto es lo que podemos hacer ahora. Mejorar edificios ni seguir monitoreando el sonido con la puñetera actividad. Vale. Podemos hacer cosas en general. ¡Ay, qué daño me hice! Vale. O sea, lo que deberíamos hacer es hacer lo de la isla de radiación. El distrito 13 mola un montón, por cierto. Esto es un... Esto es un evento. Y la fiesta. Es una fiesta. Y puedes mejorar cosas. No sé, ¿eh? Está bien. Oye, por... los zombies de la isla de radiación. No es... El zombie que aparece ahí... Bueno, el bicho que aparece ahí no es exactamente igual al bicho principal de Levolve. Posiblemente. Güey, esto... Ya pasase, ¿no? Ya estaba muerto, déjelo, güey. Y la isla radiación, a ver, güey. A ver qué pasa ahí. Vale, estoy en isla radiación ya. ¿Cómo? Ah, no, tengo que... ¿Qué ha sido eso? Hello. Yo. Ah, pero para hacer eso necesitamos el nivel 30. En plan de jugador. Sí. Yo puedo, güey. No, no, güey, puta madre, güey. Claro, pues será exactamente eso los tutoriales que me han salido, ¿no? Posiblemente. Ahora puedo. Por cierto, gente. ¿Qué? Antes de que sigáis haciendo vuestras cosas, ¿qué tal si hacemos las tres misiones? Las tres misiones que tenemos que hacer. Sí, me parece bien. Solo que al final nos hemos entretenido y como que no las hemos hecho. Ya, por eso, güey. ¿Qué es esto? Invitaciones de equipo. Vale. Pues ala. Vale. A ver, vamos a... Dale el liderazgo al lobo. Pero si yo no soy líder, así soy líder. ¿Soy el líder yo o tú? No, pues, no, te otorgo el líder. Ah, güey. Vale. Pues voy un momento a mi base. Competición del campamento. Que a ver, que puedo hacerlo con el AK que tengo ahora, pero sí. Puedo intentar hacerlo con el AK nivel 30 en vez de con el nivel 10. Pues... Claro. Yo el AK, ¿verdad? Que no, tengo el... Pues ya salto H cada 4.16 mejoró. Ya, es que yo siempre he sido yo un poco... De nivel 20, güey. Yo siempre fui un poco más... Europa del Este. Pues ya, güey, eso lo sé. A ver, falta un pinche pendejo nivel para poder mejorar la casa, güey. Me puedo montar en... Ah, sí, me puedo montar en el carro. No se puede entrar todo cuando tiene el campamento porque aún no están terminadas. No tiene sentido. Creo que no voy a poder. ¿Por qué, güey? Porque no... Creo que no tengo... Yo creo que no he farmeado suficiente. Pero bueno, vamos a hacerlo con el arma poche y ya está. Bueno, no, si no a lo mucho te bajas el pantalón y arreglado. En efecto, no puedo. Bueno, pues la hacemos con el arma poche y ya toma por culo. Sí, ya está. Vale. Patrulla la fortaleza. Vamos para allá. Porque esta mujer sale. Ah, porque tienen el sol, ¿no? El siguiente equipamiento no está equipado. Ah, el siguiente equipamiento no está equipado el casco.